Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Los invito a suscribirse, a dejar un comentario al final con los temas que les gustaría que abordemos y darle un like al video si es que les gusta. Soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team y ESP Realty. Recientemente me han preguntado si para invertir en los Estados Unidos se debe ser residente permanente. La respuesta corta es no. Sin embargo, profundicemos un poco más sobre esto. En nuestros próximos videos hablaremos sobre los tipos de visa para inversionista y trabajadores, su tiempo de vigencia, el tan importante estatus legal dentro del país. De allí surge la pregunta si para poder invertir en los Estados Unidos se debe ser residente permanente. A diferencia de otros países, aquí en Estados Unidos no es obligatorio que los inversionistas sean residentes permanentes, a no ser que hayan optado por solicitar y obtener una visa para esto, de lo cual hablaremos en uno de los próximos videos. Usted puede invertir en Estados Unidos, como les dije, sin necesidad de ser residente permanente y puede entrar y salir del país para supervisar sus inversiones o, como recomendamos nosotros siempre, contratar a un administrador de inversiones si es que usted tiene un impedimento para estar viajando constantemente o si simplemente quiere mantenerse informado sin necesidad de estar viniendo constantemente. Le ponemos un ejemplo muy sencillo. Usted aplica la visa A para una visa temporal clase A. Compra una bodega, monta una oficina y tiene 4 empleados quienes se encargan de brindar los productos y servicios de su empresa. Y usted no viene al país durante un año. No hay problema porque usted ya puede declarar su actividad. Tiene un número de seguro social. Ojo, no es un número de seguro médico. Es simplemente un número para propósitos fiscales. Y el gobierno americano puede constar que usted está haciendo las cosas de manera legal. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, usted puede también entrar y salir del país durante los 3 a 5 años que tiene la vigencia de su visa para personalmente vigilar las inversiones si es que así lo desea. Le recordamos que únicamente la visa EB5, la EB5, le permite aplicar para ser residente permanente, pero no es lo mismo que ser ciudadano. En nuestro próximo video hablaremos sobre los tipos de visa E que también existen, sus diferencias y cuáles son las ventajas y desventajas de solicitar cada una de ellas. Comuníquese con nosotros si desea invertir en bienes raíces e emigrar a los Estados Unidos. Recuerde, Pitbull Real Estate con lealtad y amor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!